Estamos nuevamente en el Museo Nacional de Artes Visuales para ver dentro de la colección del museo una serie de obras que están en planta baja y la idea hoy es ver algo de la pintura amatérica en la historia de la pintura nacional, de la pintura uruguaya. Y primero que nada tenemos a José Cunio. En 1945 está pintada esta obra, entre el 45 y el 56, no está fechada, pero entonces ahí podemos nosotros ver el accionar del artista, ¿no? Cómo trabaja. Es una pintura que al verla de cerca uno se sorprende el colorido que tiene esto, ¿no? Cunio tuvo una formación en Europa y después vuelve a Montevideo y es de alguna manera el creador o el origen de lo que va a ser la pintura planista después en Uruguay. Nos interesa ver la parte de trabajo pictórico y lo primero que podemos ver son esos movimientos de pincelada y vaya a saber si no es la parte de atrás del pincel y el colorido, cómo lo ubica. Y de esa manera va logrando una visión que después se va a transformar en una visión más planista. Y seguimos viendo otras situaciones como por ejemplo el pincel picoteando de esa manera ahí arriba y esta zona de verdes con el otro verde oscuro. O sea, cierto grado de descripción o de tridimensionalidad. Pero ahora vamos a ver a otro pintor mucho más anterior que Cunio, que es Blanes Vial. Ahora fuimos en el tiempo unos 50 años antes y llegamos a Pedro Blanes Viale y estamos viendo este paisaje pintado en 1906, 1907. Y acá podemos ver una representación matérica de lo que son estos acantilados. Todo este trabajo de espátula, se ven los espatulazos aplicados así, la materia. Y cuando la espátula aprieta, se ve la tela, queda la tela al aire y quedan los rebordes de pintura a los costados. Después hay otras partes, acá tenemos la espátula, que es cuando queda como lisa el resbalón ahí arriba y que queda reborde. Pero sin embargo tenemos otras zonas donde el pincel trabajó matéricamente. Pero ahora lo que les quería mostrar otro de Blanes Viale, en el que él representa estas glicinas y ahí las representa con el pincel, carga con el pincel. Al ser maestros de la pintura hay una síntesis y hay un movimiento del pincel y hay un gesto que es simplemente lo que hace es cargar la pincelada, ¿verdad? Y, por ejemplo, como en este caso, vean esta ventana en la que yo, por ejemplo, puedo ver ahí arriba un corte que tiene ahí arriba que está hecho tal vez por la espátula o por algo que él pasó ahí con un filo para separar, puede que sea el filo de la espátula, para separar esas dos zonas de color, por ejemplo, ¿no? Y después acá abajo se diluye y desaparece prácticamente la ventana. Y acá tenemos uno de los íconos de la pintura amatérica de los 60, que se consideró, se dice, la etapa negra de la pintura uruguaya. Y es Juan Ventayol, que vivió entre 1915 y 1971. Y estamos viendo Presencia, de 1962. En este caso no hay representación, es pintura abstracta. Y es la obra de uno de los artistas que más importante dentro de ese periodo. En este caso estamos viendo, puede que haya algo de óleo, lo que estamos viendo también puede que haya algo de cemento. Hay como unos pequeños grillos, como unas pequeñas piedras, cristales dentro de la pintura, que puede que sea lo que tiene arena o vaya a saber, o hormigón. Esta segunda columna sobre la materia en la pintura nacional, en el arte nacional, habíamos visto en la columna anterior a Pedro Blanes Viale y a José Cunio con el óleo, después vimos a Ventayol. Y aquí nos encontramos con un contemporáneo, nacido en 1936, Ernesto Vila, un artistazo
para mí, para muchísimos, ¿no? Uno de los mejores artistas uruguayos. Y acá le hace un homenaje a Barradas. Arriba dice Viva Barradas, pero él acá titula como Sobra de Arte. Y la técnica es témpera sobre papel, pero todo eso sobre una placa de espuma plas. Sobre la espuma plas lo que hace, traspasa parte del dibujo, la esencia del dibujo, y lo deja como marcado. Y arriba le aplica un papel muy fino, y lo pinta con témpera. Entonces, es también un proceso, una evolución que hace la materia en el arte. Es un artista netamente contemporáneo en ese sentido, porque trabaja la espuma plas y de esa manera y llevando la imagen como a una síntesis. Si hablamos de materia, uno de los artistas nacionales, si bien fue nacido en Italia, pero se afincó en Uruguay, Alfredo de Simone es uno de los grandes exponentes. Una manera de trabajar a espátula, pero acá en el museo nos mostraban que también hay zonas donde él aplicó dedo. Acá tenemos una calle, el Barrio Sur, que es por donde él vivía. Miren el cielo, lo que es, cómo están trabajados los empastes, ¿verdad? Y una de las cosas que yo mostraba en la columna anterior con Pedro Blanes Viale, cuando la espátula patina sobre la superficie y va dejando esos rebordes. Y después lo que hace acá para hacer los cables de la luz, en vez de agarrar un pincel fino y hacer una línea negra, pasa el filo de la espátula. Bueno, Francisco Mato es otro de los artistas que es del taller del sur, de la escuela del sur. Y acá tenemos un artista que trabaja de alguna manera el collage, pero un collage de maderas. Esto era típico, tradicional de la escuela de Torres. Acá tenemos maderas caladas, recortadas y pegadas sobre el plano y después pintadas. O sea, primero da toda una base de color, no tampoco muy prolija. Deja respirar la superficie de la madera, se ven las zonas de madera y después pinta por arriba con óleo en un gris que prepara ahí, dejando jugar esos marrones que aparecen, es la madera de abajo.